años y medio, el infierno vino a hacerme una visita inesperada. Andrew Solomon. Sueños de papel. ¡Oh, por Dios! Oh. ¡Felicidades, Helen! ¡Que tengas muy feliz bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Tú preparaste la torta? Sí. ¡Cuidado! ¡Cariño, es fabulosa! Pide un deseo, mamá. ¡Ayuda! ¡Felicidades! ¡Tócanos una canción! Solo una. No nos hagas esto. Una corta. Si mato a esos sujetos que hacen ruido afuera y aduzco una demencia temporal, ¿corroborarás mi historia? Maldición. Oh, no sonó el despertador. Vamos, ya son las 8.
Julie tiene examen de su primer semestre. ¿En dónde está tu corbata? No la puedo llevar hoy. Tengo una estúpida reunión de facultad a primera hora. David. Ya me levanto. Despierta. Despierta. Ya. Tenemos que irnos, cariño. Todos estarán allá. Ya le dije a Brian que iría. Y si no voy, pensará que soy una cobarde. Buenos días. Tú sabes lo difícil que es conseguir una reservación en Claire's en esta época del año. Creí que estarías encantada. Hola, dormí bien. Gracias. Pero nunca dijiste que tenías ese plan. Se suponía que era una sorpresa. Oye, ¿quién arregló? Yo. Pero ese no es el punto. El punto es que ¿cuándo? Nunca dije que podías irte el fin de semana. Te hubiera ayudado. Dave, sí. ¿Eso es cierto? Pero debías decirle a tu mamá. Bueno, se me olvidó. Pues no irás. Fin de la discusión. Muy bien, muchas gracias. Pero si piensas que iría a Claire's contigo, olvídate de eso. Tiene que estar en la escuela en 7 segundos. Tienes que irte. ¿Hola? ¿Qué necesita? Yo solo... ¿Qué hace aquí? Yo podría hacerte la misma pregunta. Nadie debe estar aquí a esta hora. ¿Y qué hace aquí todavía? ¿Asistes a mi clase de teoría musical? Yo no puedo hacerlo bien. Nada de lo que toco suena adecuado, ni una sola nota. No son tus notas lo que está mal. Tienes que tranquilizarte. Trata de ponerle más atención a lo que ocurre entre una y otra nota. Trata de aferrarte al tiempo. ¿Qué quiere decir? Suspenso. Silencio. Ahí encontrarás lo que buscas. En la distancia entre una y otra nota. Y tú no deberías fumar aquí. Avísame cuando quieras irte. Te abriré la puerta. No tienes que salir por la ventana. Thank you.
lo veo venir. Pero lo siento. Está ahí. Helen. Hola, Donna. ¿Entonces crees que leerán tu escrito, retirarán la demanda y nos enviarán una disculpa? O una canasta de frutas. Oh, Helen está aquí. Hola, amor. Gracias a Dios estás aquí. Tienes que salvarme de este hombre, se cree invencible. ¿Qué haces aquí? Bueno... En realidad, pasaba por aquí y solo quise entrar a saludar, pero veo que estás muy ocupado. Lo siento, he debido llamar antes. No, me parece fantástico. Justo íbamos a salir a almorzar. ¿Sí? ¿Por qué no nos acompañas? No, gracias, no tengo hambre. ¿No tienes que comer? Solo acompañarnos. En realidad, debo ir a casa a cambiarme esta ropa. ¿Estás segura? Sí, totalmente. Solo quería entrar a saludar. Nos vemos luego. Bueno. Nos vemos, Sus. Cuídate, querida. Hola a todos. Después de devolverle sus ensayos, perdón. En el Hotel Naples se ha reportado... Me voy a dormir. Dulces sueños, cariño. Bueno. Quiero una respuesta directa. ¿Te gustó la cena? Estuvo increíble. Sí, bueno, lo que signifique. Buenas noches. ¿Helen? Adoro este auto. Sé que es así. ¿Vas a contar tu secreto? ¿Por qué crees que tengo un secreto? ¿No lo tienes? No.
No para ti. ¿Qué pasa, cariño? No es nada. Estoy cansada. Estoy muy cansada, eso es todo. No es nada. Siempre odio el comienzo del semestre. Entremos. Todo está bien. ¿Ya cenaron? Sí. Julie trató de preparar su primera salsa carbonara. Un horror. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí, cariño? ¿Por qué no estás en la escuela? Ya fui a la escuela. ¿Qué hora es? Las 4:15. Por Dios. Debí dormir como una roca. ¿Podrías ayudar con las matemáticas, por favor? Tengo que terminar esto antes de irme. ¿Sí? Dame un minuto. ¿Quieres que llame a papá para que venga por mí? No. Claro que no. Yo te llevaré. Voy a un viaje alrededor del mundo, mamá. Regresaré en 3 semanas. Yo sé. Bueno. Vete, mamá. Hola, linda, ¿cómo te fue? Bien. Ven acá. Bien, entra. Bueno. Papá, ven acá, quiero mostrarte algo. ¿Papá? Sí, ya voy.
No, no me parece que deba arreglar las cosas con él. Creo que ella debe empacar sus maletas, llevarse a sus niños, devolverse a California y exprimirlo hasta que no le queden que caerse muerto. ¿Seguro que quieres salir con esta mujer? Ah, no, no, disculpa. Pero es el imbécil más grande que he conocido, ¿bueno? Primero, se acuesta con las asistentes que ha tenido, le miente a Luis al respecto durante 3 años y medio y la hace sentir culpable a ella por no haberle prestado la debida atención. Ahora la culpa es de ella, de que él busque sexo como un maldito perro en celo. Creí que solo las hembras entraban en celo. ¿Y los perros machos qué hacen? Es una condición permanente para ellos y no requieren hombres. Susana, recuérdame cuándo exactamente perdimos la habilidad para tener una conversación civilizada. Por favor, yo no puse el tema, querido. Esto y yo no siempre quiero sexo. Porque tú no eres un perro, cariño. Sí, tiene razón. Pero eso es cierto, amigo. Creemos que la vida puede ser perfecta, entonces siempre estamos amargados, pero nunca es así. Mientras ellos creen que, aún bajo las mejores circunstancias, la vida podría mejorar. ¿Quieres decir que debemos reducir nuestras expectativas hasta el punto de que ya estén satisfechas? No, ir a Europa con mayor frecuencia. Pero no tienes ¿crees? Que regresar, David. No hay campo para el progreso en su vida. Él ama su vida. ¿No les parece repugnante? Alguien debería demandarme. Yo lo haré. Podría ser un desafío. Helen, ¿aún estás ahí? Helen. Disculpe. ¿Ha visto a mi esposa? Helen. Helen. ¿Qué demonios pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Ah? Disculpa, no me sentía bien. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, no es nada. ¿Nada? Desapareciste sin decir una palabra. Lo siento. He debido decir algo. Escucha, David, no tiene nada que ver contigo. ¿Hay alguien más? ¿Alguien? Espera un momento, ¿de eso se trata todo esto? ¿Sospechas que yo te estoy engañando? Desde luego que no. Entonces dime, ¿qué es tan terrible que no me quieres decir? Disculpa. ¿Disculpar qué? Cariño, antes sabía todo acerca de ti. Para bien o para mal, ¿recuerdas? Cariño, háblame, ¿qué pasa? No más, por favor. Por favor, no me interrogues más. No puedo. No lo consigo. No puedo llegar a esa nota. No puedo. No lo consigo. No puedo.
Helen. Oh, santo Dios. Helen. Hola. Helen. Helen. Cariño. Señor Leonard, ¿cómo está? Físicamente no hay nada anormal. Le informé al doctor Barnes. Es el neurólogo de turno. No entiendo. Acaba de decir que no hay nada anormal en su organismo. Tendrá que esperar al doctor Barnes. Dígame algo concreto. Estaba prácticamente inconsciente. Parece que el problema es psiquiátrico. ¿De qué demonios habla? No hay causa física para sus síntomas. Escuche, esto es... Sabe, yo quiero una segunda opinión. Soy la segunda opinión. Por favor, espere al doctor Barnes. ¿Sufre de insomnio o hipersomnia? ¿Menos sueño o más de lo usual? No duerme toda la noche desde hace un tiempo, pero siempre ha tenido un sueño liviano. ¿Ha estado deprimida casi todo el tiempo durante más de 2 semanas? Helen. Casi. ¿Su interés en la vida ha disminuido considerablemente? ¿Disminuyó o aumentó su peso sin razón alguna? Sí, bajó un poco de peso. ¿Puede concentrarse o pensar claramente? Señora Leonard, ¿puede contestar mis preguntas? ¿Ha estado aquí antes? No. ¿Alguien le ha formulado algún tipo de...? Sí. ¿Qué dice? Aquí antes. ¿Cuándo? Hace 12 años. ¿Cuántos llevan de casados? 7 años. Y no tenía conocimiento de este episodio previo, ¿no? ¿Por qué no me di cuenta de lo que venía? No es raro. Algunos lo ocultan bien. Tenemos a unos en vigilancia por tendencias suicidas. Le formularé un antidepresivo y Ativan para controlar la ansiedad. Pero se necesitan mínimo 2 semanas antes de una respuesta a los antidepresivos. En algunos casos los efectos secundarios son incómodos, pero tienden a disminuir luego de 2 a 4 semanas. ¿Qué clase de efectos? No, varían. Náuseas, somnolencia, sudores nocturnos, constipación, diarrea, visión borrosa, sed. Asegúrese de que no beba alcohol y es muy importante que tome la medicación regularmente. Helen es una mujer feliz y exitosa. Ama mucho su trabajo. Ama a su hija. Su esposa no está triste, señor Leonard. Está enferma.
vamos a casa. Ven conmigo. Ayudan. Ah, es muy pronto para saber, lo sabes. Tienen efectos secundarios. Se supone que son temporales. Gracias. ¿Por qué nunca hablamos de esto? No querrás saberlo. Inténtalo. No puedo. Lo siento. Quiero que me consigas estos libros y que canceles mi cita a la hora de almuerzo con Lucas. Y dile también que quiero continuar con el juicio. Él seguro lo notará. Es la idea. ¿Los libros para qué? ¡Solo hazlo! ¡Bueno! Envíalos a la dirección de mi casa. Por favor. ¿Qué ocurre, David? Me tomaré unos días libres. Yo también, cuando esto termine. Lo merecemos. Quiero decir ya. Espera. ¿Hoy? Sí. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Estamos a vísperas del juicio. Vamos a pedir un aplazamiento. ¿Para el día del juicio? ¿Y si el juez lo niega? Tú lo puedes manejar. Te llamaré mañana en la noche. Solo me sentaré aquí. Estoy aquí. Aquí. David. Cálmate, cariño. Le formularé una medicación diferente. Pero mientras ella se niegue a que la hospitalice... Ella está muy enferma. Me da miedo cuando yo no esté presente. En este punto, solo puedo ayudarle a su esposa si ella quiere que la ayuden. Esa es la ley. Conozco la ley.
Pero mi esposa está enferma y usted me dice que no puede ayudarla. Se le olvida que estas leyes están diseñadas para proteger a las personas como ella, señor Leonard. Necesito que firme esto. Dice que usted va en contra de la opinión médica. Helen. Por favor. Bueno, la llevaré a su habitación ahora. Es por aquí, señora Leonard. Hola. ¿Puedo hablar contigo? ¿Quieres entrar? No, no quiero que Julie sepa que estoy aquí. ¿Podemos salir? Recuerdo que ella estaba lista y dispuesta a abandonar a su hija de un año. No es algo que una madre le enorgullezca compartir. Si Julie no se hubiera despertado llorando esa noche, Helen no estaría viva hoy. Nunca se perdonó por eso. ¿Y tú qué? ¿Qué hiciste? No tuve oportunidad. Me dejó por fuera. Nunca hablaba del tema. Enfrenté el problema y terminé peleando con ella. Y entonces perdí. Fin de la historia. No volvimos a hablar de eso. Lo intenté, pero no quiso. Aparentaba que no había ocurrido. Y luego siguió su vida sin mí. No dejaré que eso ocurra. No seas tonto, David. ¿Crees que se trata del amor? No es así. No hay nada que puedas hacer. No lo creo, Frank. Está bien. Cálmate. No te asustes. Eres una gran profesora. Nunca volveré a enseñar. No te has ido, Helen. Solo estás perdida. Sí, hola. Señor, la consulta quedó para las 3 de la tarde. Un momento. ¡Hola! Un momento, por favor. Por Dios, Matilda. Ven conmigo, te limpiaré. Hola. Hola. ¿Qué pasó con ella? Está en mi clase. Estaba en mi clase. Tengo clase hoy. Yo me encargué. Tranquila. Avisé que estabas enferma. Debería estar en clase. Helen, mírame. Si no quieres estar aquí, por favor, dímelo. Y te llevaré a casa ahora. ¿Cómo está Julie? ¿Hablaste con ella? Está bien.
Volverá a casa el sábado. Dice que te ama. Yo no quiero que ella sepa que estoy aquí. Dile que tengo un virus o algo. Nada demasiado grave. No puedes ocultarle esto. Ella ya no es una chiquilla, pero ¿entiende? Pero no quiero, Helen, que sepa por qué estoy aquí. Bueno, entonces manténla alejada. Estaré bien, lo puedo manejar. Helen, le dije. Me preguntó y le dije. ¡No tenías derecho a hacer eso! ¡Entiendes! Tranquila, Helen. ¡No tenías derecho! ¡Es mi hija, no tu hija! Vamos. ¡No tenías ningún derecho de hacer eso! No quiero que vuelva a hablarle a mi esposo de mí. Lo siento, doctora Sherman. Está bien. Si yo no lo permito, no puede hablarle a él de mí, ¿verdad? Es correcto. Si yo no quiero que él... Si no quiero que usted le hable, no lo hará. ¿Por qué no te sientas? ¿A dónde vas? ¿Por qué tengo que decirle eso? No tienes que decirme eso. Bien. Sí, sí, sí. ¡Mamá! Me alegra tanto que estés aquí. A mí también. Dimos un espectáculo el sábado, ¿sí? Y David grabó todo, para que lo podamos ver luego. Deberías acostarte y descansar. Sí, y yo puedo cocinar y luego podemos mirar el partido. Tengo una idea. ¿Qué tal si salimos los tres a alguna parte el próximo fin de semana? Lo siento, amor, pero no puedo. Vamos, mamá, ¿por qué no? Tengo una mejor idea. ¿Por qué no van ustedes dos? Sería divertido. No, ¿vamos todos o nos quedamos aquí? Tengo tareas. Vamos, Sugar. Si consideramos estos principios, la sonata de Schubert... hubiera sido algo como... Esto es una mentira. Eso es todo por hoy. No quiero hablar. Bueno. ¿Estás mejorando? Sí, decidí ser una buena chica durante un tiempo.
Los 5 peores consejos dados por personas que no saben de qué están hablando. Toma unas vacaciones. Lee un libro. Un nuevo corte. Redecora. Ensaya el yoga. Las 5 mejores maneras de suicidarse. Las 5 mejores razones para vivir. No puedo regresar. Todas las cosas a mi alrededor y es como si esas cosas ya no fueran mías. Y veo... la tristeza que le produce a David. Y veo... la tristeza que le produce a Julie y eso lo hace mucho más difícil, pero no puedo regresar y estoy hastiada de pedir disculpas. No lo hagas. Helen, ¿tienes idea de lo preocupado que estaba? Lo siento mucho, David. Llamé a todo el mundo, llamé a los hospitales. Puedes siquiera imaginarte lo que creí que te había sucedido. No me di cuenta que fuera tan tarde. Escucha, no eres la única que sufre aquí. ¿Puedes entenderlo? Lo sé. ¿Sabes? No creo que tú sepas lo que es vivir con la sombra de la mujer que amas. ¡Rayos! Hacer eso. David. No. David, lo siento. Nunca. ¿Me oyes? Hola, cariño. Hola. Solo quería decirte que iré a pasar la noche en casa de papá.
¿Por qué? Apenas es jueves, ¿no es así? Sí, así es. Quiero que tú y Dave tengan algo de espacio. No tienes que hacerlo. Lo sabes, ¿verdad? Me voy. Nos vemos el lunes. Presentaste mi solicitud de aplazamiento al juez. Mira, hombre, lo siento, pero tengo suficientes problemas como para hacer tu trabajo. Oye, y además pedí gratis. Que hicieras solo esto por mí. ¿Y tú? No, no es solo eso. Es una cosa tras otra y me aburrí. Arregla tus líos y déjame en paz. Todo lo haces mal últimamente. Oye, ten cuidado. No tenía que ir a la cárcel, Dan. ¿A quién le importa? Vámonos, David. No te importa para David. Nada todo esto. ¿Quién? ¿Tu pequeña zorra drogadicta? No, no me importa. Déjale que cumpla su condena, tal vez... No, David, para. ¡No, David! ¡Para, David, detente! ¡Para! Ah, gracias por traerme. Con gusto. Quisiera poder hacer algo por ti, David. Lo sé. Buenas noches. Descansa. ¿Qué haces aquí? Helen me llamó. ¿Qué pasó? No te preocupes, se pondrá bien. Por favor, te agradezco que no fumes aquí. Oye, ya me voy. No, por favor, no te vayas. Tranquila. Mañana hablamos. Le di 3 Valiums. Suficiente para esta noche.
Asegúrate de que no tome más. Ya me voy. Necesito extender mi licencia. ¿No? Claro. Lo entiendo. Sí. Lo haré. Gracias. Quiero hablar con tu mamá a solas un momento, por favor. ¿Quieres llamar a alguien? ¿Dónde está David? Quiero que Julie venga a vivir conmigo. ¿Qué? Debe estar conmigo un tiempo. Por favor, no me hagas esto. No puedes cuidarla. No te opongas a esto. Perderás. Helen, eres muy hermosa.
¡Helen! ¡Helen! ¡Despierta! ¡Oye! ¡Helen! ¡Ay, maldita sea! ¡Helen! ¡Vamos! ¡Helen! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Helen! ¡Helen! ¿Señora Leonard? ¿A dónde va, señora? ¿A dónde va? Quiero irme a casa. No puede irse. ¿Qué dice? No puede irse, está en restricción. ¿Qué dice? La llevaré a su habitación y llamaré a la doctora. ¿Dónde está mi ropa? No tenías ropa cuando te trajeron aquí. Quiero irme a casa. Lo siento, Helen, pero eso no es posible. Tu esposo te recluyó aquí ayer. Quiero irme a casa. Helen, por poco mueres. Lo siento. No tienes que disculparte conmigo. Por poco no voy a casa esa noche. Pero fuiste. No quería ir a casa. Pero fuiste a casa, David. No puede aferrarse a ti. No funciona así. ¿Puede aferrarse a ti? No. No te gustará lo que tengo que decir, pero creo que debes
considerar una terapia electroconvulsiva. ¿Electrochoques? Sé que asusta y conozco el estigma. Pero esta terapia podría ayudarte. Y los efectos secundarios probablemente serán temporales. No. Nunca. Preferiría morir. Helen. Dije que no. Nadie te está obligando a... ¡Lárgate! ¡Vete de aquí! Bueno, suficiente. Suficiente. Señor Leonard, por favor. Señora Leonard, ¿entiende estas medidas? Sí. ¿Me las podría explicar? Veo a unas personas desconocidas que creen que saben lo que es mejor para mí. ¿Cree que saben lo que es mejor para usted? Me gustaría decidir por mí misma en dónde y a quién pido ayuda. Señora Leonard, intentó quitarse la vida, ¿no es así? Fue una estupidez mía. Pero díganos, ¿no es verdad también que es la segunda vez que intenta suicidarse? La señora Leonard sufre de depresión suicida severa. Sin tratamiento y supervisión continuados, existe un alto riesgo de que intente nuevamente el suicidio. La señora Leonard le ha indicado de alguna manera que piensa descontinuar su medicación si sale de aquí. Ella no cree que la medicación le ayude. Pero no ha indicado que piensa descontinuarla, ¿no es así? Esto no se trata solamente de medicación. Doctora Sherman, ¿ha indicado ella que piensa descontinuar su medicación? No. Pero la señora Leonard necesita ayuda. ¿Ha indicado la señora Leonard que piensa tratar de quitarse la vida otra vez si sale de aquí? No. Pero eso no significa que... No más preguntas, su señoría. Encuentro que el Estado no cumplió con su responsabilidad de probar con evidencia clara y convincente que la paciente sea un peligro para ella misma o para los demás. Queda libre para irse. Felicitaciones. Cuídese y buena suerte. ¿Quién es? Quiero ver a Helen. No está y no creo que quiera verte. No seas ridícula, sé que está aquí. Entonces, eso es. ¿Dejas a un lado la vida que tenías? ¿Te olvidas de nosotros? ¿De Jolie? ¿De todos los que te aman? ¿Y te rindes? ¿Es eso? Eso no es. Es lo que a mí me parece. Es porque no lo ves como yo lo veo. Y asumo que ella sí, ¿ah? No es tu culpa, David. ¿Cuándo podrás entender eso? Bueno, ¿sabes? Eso sí, me da trabajo entenderlo, porque si no es mi culpa, si no es mi maldita culpa, ¿por qué demonios toda la culpa recae en mí? ¿Por qué? ¡Dime! ¡Dime!
recuerdas la persona que yo era. ¿Acaso no vale la pena luchar por eso? Helen, dime. Julie está mejor sin mí. Esto es de locos. Te llevaré a casa. No me iré. No sabes lo que dices. Bien, vamos. ¡No! ¡No me iré contigo! ¡No! ¡Suéltala! ¡Ella no quiere ir! ¡Quítate de mi vista! ¡No! ¿Qué demonios crees que eres? ¿De verdad crees que te dejaré salirte con la tuya? ¡Maldita loca! ¡Suéltalo! ¡Quiero que te vayas! ¡Por Dios! ¡Lo siento mucho! Dime, ¿qué la hace a ella tan especial? ¿Mm? Ella no me pregunta cómo me siento. Ella lo sabe. Sabes, tienes razón. No tengo idea cómo te sientes. Ni siquiera puedo imaginarlo. Pero sé cómo me siento yo. Tú eres mi vida. Sin ti y sin Julie, mi mundo desaparecería. Y nada cambiará eso. Nunca. Espero que lo recuerdes algún día. If I had no place to fall, and I needed to, oh, could I count on you? To lay me down. Salgamos de aquí. Tell you no that I don't believe it's wise. You've got pretty eyes. Won't you spin me round? I ain't much of ¿De quién es esta casa? Es mi casa. The sky's full of silver and gold. Try and hide the sun. Oh, but it can't be. ¿Tienes frío?
No. Bien. Vayamos a caminar. No lograrás que desaparezca, ¿sabes? Nunca dije que lo haría. If I had no place to fall, and I needed to, oh, could I count on you? Estaba enferma desde que puedo recordar. To lay me down. Luego, una mañana se levantó y preparó el desayuno. Y después de que recogió la mesa y me pidió que me fuera a mi habitación, se ahorcó. Todo lo que dejó a su hija de 8 años fue la maldita casa. ¿Y qué te parece? ¿Me quedo con la casa? O la aseguro por un buen dinero y le pago a alguien para que la incendie. Quiero que me conozcas, Helen. Nunca había querido eso de nadie. La muerte llega tan cerca y con tanta promesa. Muy bien, Julie. Gracias. Oye, tú jugaste muy bien. ¿Cómo estás?
¿Algo malo le pasó a mamá? No, no, cariño, ella está bien. No estoy aquí por eso. Lo siento. Ven acá, ven. Por Dios, cómo te extraño. Quería visitarla en el hospital. Pero a papá no le pareció una buena idea. ¡Es una completa gallina! ¿Le dijiste que era una gallina? Sí, eso le dije. ¿Crees que alguna vez volvamos a estar juntos? ¿Como antes? ¿Respuesta directa? Respuesta directa. No sé. Tal vez no. Pero espero que sí, con todo mi corazón. ¿Sabes en dónde está ella? ¿Matilda? Yo busco a mamá. ¿Está aquí? Helen. Déjame tranquila, por favor. ¿Mamá? Mi pobre chiquita. Siento mucho haberme ido, mamá. No. No. No digas eso. No. Cariño, soy la que lo siento. Lo siento. Lo siento tanto. Mi querida niña. Del viaje, ni la profundidad del descenso. Finalmente, lo único que se necesita es un último paso.
un paso entre yo y la locura, entre el dolor y nada. Un solo paso corto. Lo que sí recuerdo es la sensación de que la realidad es tenue. Para mí es tenue. Tenue como el hielo de un lago después de un deshielo. Y llenamos nuestras vidas con ruido y luz y movimiento para ocultar esa ligereza de nosotros mismos. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Nos conocemos? Indudablemente no. ¿Te gustaría cambiar eso? ¿Matilda? Por Dios. ¿Qué haces aquí? Tú no fuiste al hospital. No. Mañana. Creí que salías mañana, ¿no? No, era hoy. Se suponía que pasaría a recogerte. Sí, lo sé. Yo creí que era mañana. No lo recordé. Yo... ¿Qué estoy haciendo? Hola.
Oh, me alegra tanto que estés de regreso en casa. Todo es muy confuso. Disculpa el desorden. Iba a tener todo ordenado para ti. Pero no... fue... una idea estúpida. Supongo. ¿Quieres tomar algo? Te buscaré algo de tomar. No me mires así. Veo que conociste a Macho. Sí. ¿En dónde lo compraste? Lo encontré. Mira, Helen, yo... lo siento mucho. Creí que era mañana. ¿Te desperté? Solo pesadillas. Dicen que es normal. Desaparecerán con el tiempo. Ahora que tienes esta nueva vida, ¿qué vas a hacer? No quiero una nueva vida. Extraño demasiado la que tenía. Pero no sé si quede algo de ella. Lo sabrá, supongo. Matilda, ¿qué estás haciendo? No soy como tú, Helen. Sabes, yo me canso de bajar el volumen todo el tiempo. Algunas veces quiero oír la música fuerte y clara, ¿me entiendes? Ojalá entendiera. La oficina de David Leonard, por favor. ¿Saben dónde trabaja ahora? Gracias. Oye, hola. ¿Qué tal tu entrevista? Bien. Ah.
Voy a salir a comprar algo de mercado. Estuvo bien. Sí, fue una excelente reunión. Tengo por seguro que si seguimos así tendremos buenos negocios. Cuídate mucho. Hasta gracias. Pronto. Adiós. ¿Te ves bien? Siempre fuiste un pésimo mentiroso, David. Te ves terrible. Pero te ves bien. Diferente. Fue un infierno. Perdí parte de mi memoria y no sé si alguna vez la recuperé del todo. Todavía estoy medicada, pero eso no es garantía de que no recaiga. Y constantemente me aterroriza la idea y me odio por eso. Me odio por lo que les he hecho a Julie y a ti. Odio esta enfermedad. Algunas veces todavía siento que no puedo resistir más. Pero me siento agradecida de estar viva. Casa, Helen. Nunca seré la misma. Tal vez. Pero siempre serás la única. Hola, macho. No, quieto, quieto. Dios. ¿Matilda? Aire. No hay aire, Helen. Oh, ven acá. Estarás bien. Vas a volver, ¿no es así? Yo trato de recordar quién era. Extraño a mi familia. Extraño a mi hija. Sí, entiendo eso.
No podemos escondernos aquí para siempre. Ya sé. Pero yo no quiero dejarte. Nunca. ¿Sabes eso, verdad? Lo sé. Siento mucho haberte asustado. Matilda. 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 Hola. ¿Qué haces aquí arriba? Pensar. ¿Sobre qué? En cosas. Por Dios. ¿En qué momento se enfrió tanto? Me estoy congelando. Ven, ¿por qué no vamos adentro? No. Sentémonos aquí un rato, ¿bueno? Solo un rato. ¿Cómo te puedo decir adiós? Hace frío, tengo mucho Vamos frío. Vamos abajo. Siento un gran alivio, ¿sabes? Todo va a salir muy bien. Sí. Estoy contigo. Yo sé. Pero este no es tu lugar, Helen. Vamos. Estás fría. Yo lo busco. Está bien. Macho. Oh!
estaba preparada para luchar. No estaba preparada para perder. Forcatinka, 1965-1995.